alguien escuchando por los muros. No te preocupes, Concha. Nada, cambiar destino. Desde hoy está escrito. Esta noche la luna llena asomará. El viento acudirá a su encuentro y junto lo anunciará. ¿El qué, Manalicia? El destino. No lo entiendes. Siempre hablas de cosas muy raras y me preocupa. Deberías dormir más. Anda, prométeme que no volverás a poner tan alta esa música. Te lo prometo. Anda, ve a ayudar a mamá. Anoche la encontré algo cansada y necesita que le cantes alguna de tus canciones. Pero si siempre te las oigo a ti. Pues te las dejo. Anda, ve con ella. Mi nombre es Federico del Sagrado Corazón de Jesús. Pero dejémoslo en Federico. García por parte de padre y Lorca por parte de madre. Bernarda me recuerda a mi vega, a mi niñez, a lo más profundo de mis recuerdos y sentimientos, pero si no la dejo en paz ya, acabaré cambiándole el final. Así que se queda como está. Me gustaría contarle de una forma breve y resumida mi vida y mi obra. Ustedes serán testigos de toda mi creación que hoy, aquí, acaba. Mis padres, Paco, Concha e Isabelita, no lo saben, no se morirían de dolor. Pero a ustedes les encomiendo que mi esencia permanezca viva. Fuente Vaquer. En la Vega Granaína, a pocos kilómetros de aquí, nací hace 38 años, un 5 de junio, en una familia muy acomodada. Mi padre, dueño de numerosas plantaciones de tabaco y remolacha, las cuales eran heredadas a su antigua esposa porque esta al fallecer le dejó gran fortuna, conoció a mi madre. Dice él que le gustaba su forma de hablar. Mi madre era maestra de escuela y encandiló a mi padre. Concha, la que está aquí, es mi hermana. Paco y Luis nacieron antes que ella, pero el pobre Luis nos dejó cuando apenas contaba con 2 añitos. Y su recuerdo, en pesadillas todavía, me persigue a día de hoy. Y cuando yo contaba con 12 años, apareció Isabelita, la alegría de la casa. Comencé la escuela primaria en un pueblo cerca de allí llamado Asqueroso. No me gusta nada ese nombre, pero allí nuestra casa era más grande y teníamos servidumbre. Dentro de unos años le cambiarán el nombre y pasará a llamarse Barderrubio. Ustedes lo verán. Allí encontré la inspiración de muchos de mis trabajos, como este que llevo entre manos. Nos trasladamos a Almería, pero caí enfermo y volvimos. Dolores, la colorina. Siempre ha sido nuestra criada preferida. Ella fue la que amamantó a mi hermano. Sí, mi madre era enfermiza y el parir un nuevo hijo a veces hacía que temiésemos por su vida. Nos mudamos a la acera del Darro e inicié el bachillerato en el Colegio del Sagrado Corazón de Jesús aquí, en Granada. La casa de Asquerosa quedará entonces como casa de verano, al tiempo que alternábamos con estancias en Málaga. Mi gran afición por la música empezó con mi madre. Ella me enseñaba canciones populares, tocábamos la guitarra. Más tarde conocí a un profesor de música que quiso llevarme a París a seguir profundizando en la música, pero no hubo forma de convencer a mi padre, aunque yo seguía aquí con clases de piano y guitarra. Y al terminar el bachillerato, mi padre me compró un piano. Ah, pero su interés seguía en que me presentase a las pruebas de acceso a la universidad. Y así lo hice. Me presenté a Derecho y Filosofía y Letras. Siempre fui muy mal estudiante. De hecho, no me licencié hasta muchos años después. Comencé a estudiar en la Universidad de Granada y allí escribí mis primeros versos, influenciados por
la pasión tunga que sentía por la marcha de María Vista Egea, uno de mis amores de juventud. El primero apareció en el balneario de Lanzarón. Yo acostumbraba a hacer viajes porque, con mi madre, porque los baños eran beneficiosos para ella. María Luisa Nader, María Luisa Egea, ay, cómo olvidarme. A propósito de los centenarios del nacimiento de José Zorrilla, escribí un artículo en el boletín del Centro Artístico y Literario de Granada. Se titulaba Fantasía Simbólica. Y en ella, los elementos inertes cobran vida a modo del personaje. Sobre las torres cobre y bronce de la Alhambra, flota el espíritu de Zorrilla. El viento tiembla y el bosque tiene sonidos metálicos y de violonchelos. Las esquilas de los conventos están llorando lágrimas de hierro y castidad. Martín Domínguez Berruet, profesor de literatura, nos acompañaba a mí y a algunos de mis compañeros a viajes de estudio por numerosas ciudades. La muerte del profesor de música, Maestro Segura, y la influencia de Martín Domínguez en las letras y la poesía hizo que la música quedara en un segundo plano ante el horizonte literario que se me venía encima. Fruto de todos estos viajes escribí mi primer libro, Impresiones y paisajes, y allí plasmé lo que observé y me inspiró. La publicación del libro fue financiada por mi padre. Yo rescaté en las librerías todos los ejemplares que pude y lo escondí en el desván. Bueno, no sin antes hacer una lectura del mismo en el Centro Artístico y Literario de Granada. En cierta manera me avergonzaba de lo que allí había escrito, plagado de falta de ortografía. El libro se lo había dedicado a mi profesor de música, a Martín Domínguez y a los compañeros de viaje. En Salamanca conocí a gran Miguel de Unamuno y en Baeza, Antonio Machado. Yo siempre que podía tocaba el piano y recitaba allá donde íbamos. En estos años de universidad me reunía con algunos compañeros y formábamos parte de la tertulia del rinconcillo ubicada al fondo del Café Alameda. Allí pasábamos largas horas nocturnas rodeados de humo y de poesía. Allí salieron ilustres intelectuales de distintas disciplinas que adquirieron renombre. El café de Chinita dijo papiro a su hermano. En el café de Chinita dijo papiro a su hermano. En 1916 relaté mis añoranzas de Fuente Vaquero en mi pueblo y otros textos vegueros. Mi unión a la naturaleza muchas veces está unida a mis textos posteriores. Y en 1919, y con el pertinente permiso de mi padre, conseguí entrar en la residencia de estudiantes de Madrid con carta de presentación a su director, Alberto Jiménez Brau. Frecuenté mucho el conocido Café de Gijón y recuerdo con cariño la pensión en la calle San Marcos y más adelante en la calle Espejo. En la residencia inicié una buena amistad con personajes como José Prado, Luis Buñuel, José Moreno y José Bello. Mi querido Pepín Bello. Ahí estaría hasta 1929, entre idas y venidas a Granada. En uno de esos regresos a mi tierra conocí a Manuel de Falla, al que me unía una gran afición por los títeres y por el cantejón. Mi padre iba dándose cuenta de que la poesía empezaba a ser algo importante en mi vida y me llenó la cartera. El 22 de marzo de 1920 estreno por fin mi primera pieza teatral,
El maleficio de la mariposa. En un prado lleno de insectos, el poeta Julianito Hernández rompe con los esquemas establecidos y se enamora de una mariposa herida. Esta muere en una danza y provoca la muerte de este por amor. Volaré por el hilo de plata. Mis hijos me esperan allá en los campos lejanos, hilando en sus huecas. Yo soy el espíritu de la seda. Vengo de un arca misteriosa y voy hacia la niebla. Que cante la araña en su cueva, que el ruiseñor medite mi leyenda, que la gota de lluvia se asombre al resbalar sobre mis alas muertas. Y lee mi corazón sobre mi carne para besar las tinieblas. Y la muerte me dio dos alas blancas, que cegó la fuente de mi seda. Ahora comprendo el lamentar del agua y el lamentar de las estrellas, el lamentar del viento en la montaña, el zumbido punzante de la abeja, porque soy la muerte y la belleza. Lo que dice la nieve sobre el prado, lo repite la hoguera. Las canciones del humo en la mañana, las dicen las raíces bajo tierra. Volaré por el hilo de plata. Mis hijos me esperan, que cante la araña en su cuerda, que el ruiseñor medite mi leyenda, que la gota de lluvia se asombre a resbalar sobre mis alas muertas. Con besos curaré yo tus heridas si conmigo te casas, y un ruiseñor inmenso que es mi amigo nos llevará volando en la mañana. Sin ti, mi corazón se está secando. Tienes el cuerpo frío. Ven conmigo, que es mi cueva templada, y desde allí verás el prado verde perderse en la distancia. ¿Quién me puso estos ojos que no quiero? Y estas manos que tratan de prender un amor que no comprendo y con mi vida acaba. La obra fue un total fracaso, con pataleo incluido. También fue financiada por mi padre y empezaba a cansarse de ver que mi futuro no era del todo prometedor. Mi independencia económica parecía estar muy lejos, por lo que volví a retomar mis estudios. ¡Qué remedio! Mi padre todavía estaba en disposición de decidir. Y estoy seguro que por mediación de mi madre abrió de nuevo la cartera. Aún así, pasé unos días en Vega de Zujaira para airear mi espíritu y ahí empecé a escribir algunas suites que nunca veré publicar. Le leeré a algunas de ellas. Déjame a mí. ¿Todavía recuerda alguna? Te traigo una taza de café que sé que te gusta hasta ahora. Gracias. Chao. Había una que me dedicabas a mí, ¿te acuerdas? ¿Cómo se titulaba? Adiós, sol. Adiós, sol. Yo sé que eres la luna, pero yo no se lo diré a nadie, sol. Ocultas detrás del telón, disfrazas tu rostro con polvo de arroz. De día, la guitarra del labrador. De noche, la mandolina del pierro. ¡Qué mata! Tu ilusión es crear el jardín multicolor. Adiós, sol. No olvides lo que te ama el caracol, la viejecilla del balcón y yo que juego al tronco con mi corazón. ¿Te vienes a dar un paseo? No, Concha, no. Tengo mucho que hacer. Hoy es un día diferente. ¿Y vosotras? Y llevaos a Dolores. Si no, me va a tiborrar magdalena y café. Mucho, mucho café. Salen los niños alegres de la escuela, poniendo en el aire tibio del abril canciones tiernas.
¡Qué alegría tiene el hondo silencio de la calleja! Un silencio hecho pedazo por risas de plata nueva. Voy camino de la tarde entre flores de la huerta, dejando por el camino el agua de mi tristeza. En el monte solitario, un cementerio de aldea, parece un campo sembrado con granos de calavera. Y han florecido cipreses, como gigantes cabezas que con órbitas vacías y verdosas cabelleras, pensativas y dolientes, el horizonte contemplan. Abril divino, que vienes cargado de sol y esencia, llena con nidos de oro las floridas calaveras. En marzo publiqué mi primer libro de versos titulado Libro de Poemas. Se lo dediqué a mi hermano, pero la edición pasó sin pena ni gloria porque muchas revistas de la época publicaron poemas. Yo, ante estas situaciones, me sentí mayor y a veces hasta desmoralizado, como si ya hubiera vivido todos los años que me correspondían. Regresé a Granada y acabé Derecho. Afortunadamente, el maestro Falla se instaló definitivamente en Granada y juntos comenzamos a preparar el primer concurso de cante hondo que celebraríamos los días 13 y 14 de junio del 22. La influencia del maestro fue necesaria para revivir el amargo gemido tan hondo de esta tierra. De la ciudad y cumplimos nuestro deseo de dar a conocer este arte tan nuestro. Yo, por mi parte, impartí conferencias para potenciarlo, leyendo algunos poemas del libro Poema del Cante Hondo, que más adelante publicaría. Tierra seca. Tierra quieta de noche inmensa, viento en el olivar, viento en la sierra, tierra vieja del candí y la pena, tierra de las ondas cisternas, tierra de la muerte, sin ojo y la flecha, viento por los caminos, brisa en las alamedas. La lola canta saeta, los toreritos la rodean, y el barberillo desde su puerta sigue los ritmos con la cabeza. Entre la albahaca y la hierbabuena, la lola canta saeta. ¡La lola! Aquella que se miraba tanto en la alberca. Como le he dicho, Falla buscaba de los títeres y el guiñol. Un año después empezamos a preparar una obra cómica en un acto titulada Lola la comediante. Falla iba a musicalizarla, pero nunca llegó a completarse. Como más destacado, preparamos una representación en mi casa el Día de Reyes. A las 3 de la tarde, el maestro tocaba el piano y mi hermana y yo representábamos el misterio de los Reyes Magos, los dos habladores de Cervantes y la obrita La niña que riega la albahaca y el príncipe preguntó. Un cuento popular que yo adapté para teatro. Un príncipe muy preguntón se disfraza para obtener una respuesta directa. Finalmente, ella será la que le declare su amor disfrazándose también. Es un viejo cuento andaluz con 9 personajes. ¡Cuentos! ¡Cuentos! ¡Vendo cuentos! ¡Cuentos! ¡Cuentos! Les voy a contar un cuento. Había una vez un zapatero pobre. Muy pobre. ¡Requete pobre! Vivía frente al palacio de un príncipe rico. Muy rico. ¡Requete rico!
Señor príncipe, ¿quiere usted salir? ¡Estamos en las presentaciones! Su majestad el príncipe os ruega que lo perdonéis, pero no puede salir porque está haciendo pipí. Debemos decir que el zapatero don Gaiferos tiene una hija y se llama Irene la niña niña. ¡Anda, Irene! ¡Niña, sal! ¿Quieres salir? ¡Irene! Tengo los ojos azules y el corazoncito igual que la cresta de la lumbre. Ya están hechas las presentaciones. Y aunque el señor príncipe no pudo salir porque estaba haciendo pipí, también está presentado. Y ahora viene lo grande. Una mañana de sol, a la hora que un gallo cantó, y otro gallo cantó, y otro muy temprano, muy tempranito. La niña niña salió a regar la maceta de albahaca, y al mismo tiempo salió el príncipe a tomar el fresquito de la mañana. Con el vito, 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 con el vito, vito va. Yo no quiero que me miren, que me pongo colorá. ¡Niña que riega la albahaca! ¿Cuántas hojitas tiene la mata? Dime, rey zaragatero, ¿cuántas estrellitas tiene el cielo? ¿Qué cuántas estrellitas? ¿Cuántas estrellitas? ¡Paje! ¡Paje, señor paje, ven acá! Mande usted, mi príncipe señor. Escucha, paje. La niña niña me ha preguntado cuántas estrellitas tiene el cielo y no he sabido qué contestarle. ¿Cuántas estrellitas tiene el cielo? Pues no lo sé. ¿Qué puedo hacer? ¡He sido burlado! ¿Qué puedo hacer, señor paje? Lo que usted podría hacer, mi príncipe señor, es disfrazarse de vendedor de uvas. ¿De vendedor de uvas? Sí. Y así podría hablar con la niña niña. Bien. Muy bien. Eso haré. Me licencié en Derecho, volví a la residencia y allí conocí a una de las personas que más influyó en mi vida, tanto personal como intelectualmente. Salvador Dalí. Yo creo que en estos años llegué, podríamos decir, a mi madurez, poéticamente hablando. También en este mismo año compuse Tragicomedia de Don Cristóbal y la señora Rosita. Una farsa guiñolesca en 6 cuadros y una advertencia. ¡Hija mía! ¡Felicidad completa! ¡Acabo de concertar tu boda! ¡Cuánto te lo agradezco! ¿Y Cocoliche? ¿Cuánto te lo agradecerá también? ¡Ahora mismo! ¡Qué Cocoliche ni qué niño muerto! ¡Le he dado tu mano a don Cristóbal de la Porra, que acaba de pasar con su carroza por ahí! ¡Pues no quiero! ¡No quiero, Ea! ¿Y lo que es mi mano? ¡De ninguna manera me la quita! ¡Yo tenía mi novio! ¡Pues no hay más remedio! Ese hombre tiene mucho oro y a mí me conviene, porque si no, mañana tendríamos que pedir limosna. Pues, ¿pedimos? Aquí mando yo, que soy el padre. Lo dicho, dicho y cartuchera en el cañón. Pues, ¡silencio! Pues es que a mí... ¡Chitón! Dispone de mí de mi mano y no me queda más remedio que aguantarme porque lo manda la ley. Pudiera vender mi alma al diablo. ¿Diablo? ¡Diablo, sal! ¡Diablo! ¡Que yo no me quiero casar con Cristobita! ¡Qué voces son esas! ¡A callar! ¡Qué tiempos estos! ¡Van a mandar más los hijos en los padres! ¡Tú harás caso de todo! ¡Está bien! ¡Me callaré! ¡Habráse visto! Rosita quiere casarse con Cocoliche, pero el padre de ella le concierta la boda con Cristobita, el de la porra. Entenderán el por qué llamarle títeres de cachiporra, muñecos de guante, pero interpretados por persona.
qué no salías? Ay, chiquillo mío, el viento morisco hace girar ahora todas las veletas de Andalucía. Dentro de 100 años, girarán lo mismo. ¿Qué quieres decir? Que mires a la izquierda y a la derecha del tiempo y que tu corazón aprenda a estar tranquilo. No te entiendo. Lo que voy a decirte lleva el aguijón duro. Por eso te preparo. ¡No me puedo casar contigo! ¡Rosita! Y tú eres el acerico de mis ojos. ¡Pero no me puedo casar contigo! ¿Qué metes a mujer reparadora? ¿No? ¿Dicho yo algo malo? No. ¿Entonces? Ya te enterarás. Ahora vete. ¡Rosita! Ay, ¡ya voy, papá! La boda con Cocoliche es imposible. Y así se lo cuenta. Ella disimula y aparenta ser feliz con el hombre. ¡Ay, Rosita de mi corazón! ¡Ay, Rosita! ¡Ay! ¡Ahora me matará con su porra! ¡Ay! ¿Estás mala? Parece que suspiras. Pero es de lo que te gusto. ¿Verdad que soy hermosísimo? Te daré un beso. ¡No! ¿Pero qué es eso? ¡Es que esta casa tiene miedo! ¡No, Cristóbal! ¡Son las carcomas! ¡Son los niños que juegan en la calle! ¡Chiquillo, ya está bien, hombre! ¡Mucho ruidillo hacen, caramba! ¡Mucho ruidillo hacen! ¿Cuándo me vas a contar las historias que me prometiste? Oh, son muy bonitas. Tan bonitas como esa carilla de amapola. Es la historia de Don Tancredo montado en su pedestal, ¿sabes? Y la historia de Don Juan Tenorio, primo de Don Tancredo y primo mío. ¡Sí, señor! ¡Primo mío! Dilo tú. ¿Eh? ¡Primo mío! ¡El primo tuyo! Rosa, dime algo. Pues que te quiero, Cristobita. ¡Ole! Esto se acabó, es una que te acabó. ¡No te pongas así! ¡Que salga quien sea! ¡No te pongas así! ¡Oh, mira! ¡Ay! Acaba de pasar por la ventana un pájaro con las alas así de grandes. ¿Así de grandes? Ajá. Pero es que yo estoy ciego. Tú no me quieres. ¿Te creo o no te creo? ¡Qué noche tan clarita, eh! Vive sobre los tejados. En esta hora los niños cuentan las estrellas y los viajeros se duermen sobre sus cabalgaduras. Me gustaría ser todo de vino y beberme yo mismo. ¿Quién suspira? ¡Ay, soy yo! ¡Ay! Acordándome de cuando era niña. Cuando yo era niño me dieron un pastel más grande que la luna. Y me lo comí yo solo. ¿La Sierra de Granada tiene pies de luz y peinado de nieve? ¡Ay! ¿Quién estuviera bajo sus manantiales? Sevilla no tiene sierras. No tiene sierras, ¿no? Largos caminos color naranja. ¿Quién se perdió por ellos? ¡Cocoliche! ¡Espérame! Cristobita se desintegra como muñeco. Y esta vez sí. Esta vez sí tenemos un final feliz. Tengo los ojos azules. Tengo los ojos azules. Semana Santa de 1925, Salvador Dalí me invitó a su casa en Cadaqués, una estancia llena de sentimientos encontrados junto a su padre y hermana. A ella, precisamente, le dediqué uno de los poemas publicados en mi libro Canciones.
Cambia de voz y gesto. Una vez y otra vez. Tiembla sin esperanza en el aire de ayer. La niña suspirando lo quería coger, pero llegaba siempre, un minuto después. ¡Ay, sol! ¡Ay, luna, luna! Un minuto después, 60 flores grises enredaban sus pies. Mira cómo se mece, una y otra vez, virgen de flor y ramas, en el aire de ayer. Allí les leí, junto a un nutrido grupo de personas, algunos pasajes del que será mi poemario más discutido en referencia al mundo gitano. A la par, también, algunos párrafos de mi obra inspirada en la gran heroína liberada Mariana de Pineda Muñoz. Mi admiración por Salvador fue tan intensa que le compuse una oda publicada en abril de 1926 en la revista de Occidente. Salvador Dalí, de voz aceituna, digo lo que me dicen tu persona y tus cuadros. No alabo tu imperfecto pincel adolescente, pero canto la firme dirección de tu flecha. Canto tu bello esfuerzo de luces catalanas, tu amor que tiene explicación posible. Canto tu corazón autonómico y tierno, de baraja francesa y sin ningún herido. Canto el ansia de estar lo que persigue sin tregua, el miedo a la emoción que te aguarda en la calle. Canto la sirenita de la mar, que te canta montar en bicicleta, de coral y concha. Mi familia adquiere por entonces la huerta de San Vicente, que pasará a ser nuestra casa de verano. Mientras seguía en Madrid, me carteaba con Salvador y con su hermana, Ana María. Conocí también a Emilio Ladrena, un escultor, no muy bien reconocido, pero alguien muy especial. Recorrí las Alpujarras con el maestro Falla, entre otros. Conferencias, recitales, mi vida intelectual era frondosa. Quise preparar oposiciones a la cátedra de literatura para esa ansiada independencia económica, pero no resultó. Le entregué a Margarita Xirgu una copia de mi Marianita Pineda y ella se comprometió a estrenarla en Barcelona. Le encargué los decorados a mi amigo, Salvador. Anteriormente ya había sido mostrada en muchos teatros, pero por diversos motivos, nadie se atrevía a ponerla en pie. En mayo marché a Barcelona para los preparativos y el 24 de junio de 1927 la estreno en el Teatro Goya de Barcelona. Enmarcaríamos Mariana Pineda como un romance histórico en tres estampas. Mariana aparece como símbolo de la libertad al bordar una bandera republicana hasta el punto de morir por ella en contra del absolutismo del momento. El amor, finalmente no correspondido, también toma fuerza en este romance histórico. Mm.
¿Qué bandera? La que bordó con esas manos blancas en contra de las leyes y del rey. ¡Qué infame le mintió! Muy bien bordado. De tafetán morado y verde en letra. Allá en el albaicín la recogimos. Y ya está en mi poder. Como tu vida. Pero no temas. Soy amigo tuyo. Es mentira. Mentira. Sé también que hay mucha gente complicada. Espero que dirás sus nombres, ¿verdad? Nadie sabrá lo que ha pasado. Yo te quiero mía. Lo estás oyendo. Mía. O muerta. Me has despreciado siempre. Pero ahora puedo apretar tu cuello con mis manos. Este cuello de nardo transparente y me querrás. Porque te doy la vida. Tenga piedad de mí. Si usted supiera. Y déjeme escapar. Yo guardaré su recuerdo en las niñas de mis ojos. Pedrosa. Por mis hijos. La bandera no la has bordado tú, linda Mariana. Y ya eres libre. Porque así lo quiero. ¡Eso nunca! Primero doy mi sangre. Que me cueste dolor, pero con honra. ¡Salga de aquí! ¡Mariana! ¡Salga pronto! Está bien. Yo seguiré el asunto y usted misma se pierde. ¿Qué me importa? Yo bordé la bandera. Con mis manos. Mírelas, Pedrosa. Y conozco muy grandes caballeros que quizás la pretendían en Granada. Mas no diré sus nombres. ¡Por la fuerza de la palabra! Los hierros duelen mucho. Y una mujer es siempre una mujer. Cuando usted quiera, me avisa. ¡Cobarde! Aunque en mi corazón clavaran vidrios, no hablaría. Pedrosa, aquí me tiene. No hace falta, señora. Queda usted detenida en nombre de la ley. ¡En nombre de qué ley! Buenas noches. Me iré a casa de don Luis. Ahora empiezo a morir. Ahora empiezo a morir. Don Pedro vendrá a caballo como loco cuando sepa que yo estoy encarcelada por bordarle su bandera. Y si me mata, vendrá para morir a mi vera, que me lo dijo una noche besándome en la cabeza. Él vendrá como un San Jorge de diamante y agua negra, al aire, la deslumbrante flor de su capa bermeja. Y porque es noble y modesto, para que nadie lo vea, vendrá por la madrugada fresca, cuando sobre el cielo oscuro brilla el limonar apenas, y el alba finge en las olas, fragatas de sombra y sed. Porque has amado mucho, Dios te abrirá su puerta. Triste Marianita, rosa de los rosales, clavellina de mayo, rosa de Andalucía, en las altas barandas tu novio está esperándote. Mariana, Marianita de bello y triste nombre, que los niños lamenten tu dolor por la calle. Yo soy la libertad, porque el amor lo quiso. La libertad por la cual me dejaste. Yo soy la libertad herida por los hombres. Llegó el momento de conmemorar el tercer centenario de la muerte de Luis de Góngora. En el Ateneo de Sevilla nos reunimos los que se nos conocerá. Le rendimos homenaje a los que se nos conocerá como la generación del 27. Damaso Alonso, Gerardo Diego, Jorge Guillén, José Pergamín, Rafael Alberti, Juan Chabás, entre otros. Nos reunimos un buen número de poetas. Bueno, el excelente torero y gran mecenas Ignacio Sánchez corrió con los gastos del evento.
En el segundo número de Gallo, una revista que inicié con mi hermano y de la que tan solo publicamos estos dos ejemplares, publiqué mis tres obras de teatro breve: La doncella, El marinero y El estudiante, Quimera y El paseo de Buster Keaton. Buster Keaton fue un referente para mí y mi pensamiento absurdo lo expresé a través de esperado por mí, es publicado. Y aunque fue duramente criticado, especialmente por mis amigos, Dalí y Buñuel, no hubiera dejado pasar nunca, nunca la oportunidad de transmitir el sentir de los gitanos, su cultura y sus miedos. La publicación está compuesta de 18 poemas. Las navajas de Albacete, bellas de sangre contraria, que relucen como los peces. Una dura luz de naipe recorta en el agrio verde, caballos enfurecidos y perfiles de jinetes. En la copa de un olivo lloran dos viejas mujeres, el toro de las reyertas se sube por las paredes. Y ángeles negros traían pañuelos y agua de nieve, ángeles con grandes alas, de navajas de Albacete. Juan Antonio el de Montilla rueda muerto la pendiente, su cuerpo lleno de lirios y una granada en las sienes. Ahora monta cruz de fuego, carretera de la muerte. El juez con guardia civil por los olivares viene, sangre derramada gime muda canción de serpiente. Señores guardias civiles, aquí pasó lo de siempre. Han muerto 4 romanos y 5 cartagineses. La tarde loca de higueras y de rumores calientes cae desmayada en los muslos heridos de los jinetes. Y ángeles negros volaban por el aire de poniente. Ángeles de largas trenzas y corazones de aceite. Las piquetas de los gallos cavan buscando la aurora, cuando por el monte oscuro baja Soledad Montoya. Cobre amarillo, su carne huele a caballo y a sombra, yunques ahumados, sus pechos giran, canciones redondas. Soledad, ¿por quién pregunta a su compañía y a estas horas? Pregunte por quién pregunte, dime a ti qué se te importa. Vengo a buscar lo que busco, mi alegría y mi persona. Soledad de mis pesares, caballo que se desborda, por fin encuentra la mar y se lo tragan las olas. No me recuerdes el mar, que la pena negra brota por las tierras de aceituna, bajo el rumor de las hojas. Soledad, qué pena tienes, qué pena tan lastimosa, tras zumo de limón, agrio de espera y de boca. Qué pena tan grande, corro mi casa como una loca, mis dos trenzas por el suelo, de la cocina a la alcoba. ¡Qué pena! Me estoy poniendo de azabache carne y ropa. Hay mis camisas de hilo, mis muslos de amapola. Soledad, lava tu cuerpo con agua de las alondras y deja tu corazón en paz, Soledad Montoya. Abajo canta el río, volante de cielo y hojas.
flores de calabaza, la nueva luz se corona. Pena de los gitanos, pena limpia y siempre sola. Pena de cauce oculta y madrugada remota. También en ese mismo mes, un espeluznante crimen en Níjar fue clave para inspirar otra de mis obras, que además daría paso a una trilogía rural. Mi cuerpo me pedía escribir en torno a mis raíces, a mi niñez, a los chopos, al mundo rural, en definitiva, y poner de relieve el honor, la vida y la muerte, temas utilizados recurrentemente por mí. Llegó 1929. Y no fueron buenos momentos para mí. La crítica injusta de mi romancero. La película que Buñuel y Dalí querían estrenar en París, titulada El perro andaluz. Fíjense que siempre he pensado que ese perro soy yo. Todo esto es unido a la marcha de algún amigo especial como Aladrén. Y digo especial porque así lo fue. Al igual que otros, sí. Pero hay partes de mi vida personal que prefiero llevarlas conmigo esta noche. Pero dentro de tanto desatino, algo debía funcionar. Así que estrené mi Marianita Pineda en el Teatro Cervantes de Granada. Si a esto le sumamos un homenaje en mi querido pueblo de Fuente Vaquero, bueno, pues una de cada y otra de arena. Fernando de los Ríos, profesor de Derecho y ministro de la República, me propuso ir con él a Nueva York. Y no lo dudé un momento. En junio de 1929, embarcábamos en el Olimpia, gemelo del desaparecido Titanic vía París y Londres. Llegamos una semana después, más o menos, y me matriculé en la Universidad de Columbia para hacer un curso de inglés. Mientras en París se estrenaba El perro andaluz. En Nueva York conocí a un gran personaje, a León Felipe, y viví el gran crack de Wall Street. Y allí también escribí otro de mis éxitos poéticos. Poeta en Nueva York, aunque su publicación la verán ustedes dentro de unos años. En él reflejo mi horror ante una sociedad moderna, denigrada y especialmente opuesta a mis principios y a mis raíces. La publicación se compone de 96 páginas mecanografiadas y 96 páginas mecanografiadas y 26 manuscritas. Un día los caballos vivirán en las tabernas. Las hormigas furiosas atacarán los cielos amarillos que se refugian en los ojos de las vacas. Otro día veremos la resurrección de las mariposas disecadas, demandando por un paisaje de esponjas grises y barcos mudos. Haremos brillar nuestra lengua y mana rosa de nuestra lengua. ¡Alerta! 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 A los que todavía guardan huellas de zarpa o aguacero. Aquel muchacho que llora porque no sabe la invención del puente. Aquel muerto que ya no tiene más que la cabeza y un zapato. Hay que llevarlos al muro donde iguanas y sierpes esperan. Donde espera la dentadura del oso. Donde espera la mano momificada del niño. Y la piel del camello se eriza con un violento escalofrío azul. Nueva York de cielo. Nueva York de alambres y de muerte. Los muertos se descomponen bajo el reloj de las ciudades. La guerra pasa llorando con un millón de ratas grises. Y la vida no es noble, ni buena, ni sagrada. Y tú, bello Walt Whitman, duerme a orillas del Hudson, con la barba hacia el polo y las manos abiertas. Duerme. No queda nada. Una danza de muros agita las praderas y América se anega de máquinas y llanto. Quiero que el aire fuerte de la noche más honda quite flores y letras del arco donde duermes. Y un niño negro anuncia a los blancos del oro la llegada del reino de la espiga. No hay dolor en la voz. Aquí solo existen los dientes.
Pero dientes que callarán aislados por el raso negro. No hay dolor en la boca. Aquí solo existe la tierra. La tierra con sus puertas de siempre. Que lleva al rubor de los frutos. En Nueva York también escribí un guión de cine, Viaje a la Luna. 78 textos enumerados en 12 páginas. No aparecerán hasta 1989 en Oklahoma. Luego finalmente será llevado al cine en una cinta de unos 20 minutos aproximadamente, pero pasó sin pena ni gloria. Mientras, muy lejos, en mi querida tierra, mi hermana Concha se casaba con Manuel Fernández Montesino, alcalde de Granada. En Nueva York vivía de fiesta en fiesta y aproveché mi tiempo al máximo, en todos los sentidos. El 4 de marzo me fui a Cuba y estuve participando durante 3 meses en infinidad de acontecimientos sociales. El 30 de junio regresé a España y el 24 de diciembre estreno en el Teatro Español de Madrid La Zapatera Prodigiosa. Podríamos denominarla como una farsa violenta. Mi inspiración me vino de Amelia González Blanco, aquella zapatera de la calle Mesones, liberal, intelectual, adelantada a su tiempo, chiflada según la gente, y a veces, poco comprendido. ¡Cállate! ¡Larga de lengua! ¡Penacho de Catalineta! Que si yo lo he hecho, ha sido por mi propio gusto. Si no te llegas a meter dentro de casa, te hubiera arrastrado, viborilla empolvada. Y esto lo digo para que lo oigan todas las que están detrás de las ventanas. Que más vale estar casada con un viejo, que con un tuerto como tú estás. Y no quiero más conversación, ni contigo ni con nadie. ¡Ni con nadie! ¡Ni con nadie! Menos carácter de la señora. Estar en boca de todo el mundo duele. Y tanto que duele. Además, con afirmaciones infundadas. Si ya sabía yo. Ya sabía yo que con esta gente no se puede hablar ni un segundo. Pero la culpa la tengo yo. Yo y yo, que debía haberme estado en mi casa con mi marido. Pero es que ¿quién me iba a decir a mí? Yo, morena, con los ojos negros, que hay que ver el mérito que eso tiene. Y con este cuerpo y este talle tan hermosísimo, que me iba a ver casada con... que me tiraría del pelo. Mujer, ¿qué estás diciendo? ¿Lo que a ti no te importa? A mí no me importa nada de nada. Yo ya sé que tengo que aguantarme. También me aguanto yo. Piensa que tengo 18 años. Y yo 53. Por eso me callo y no me disgusto contigo. Demasiado sé yo. Trabajo para ti y sea lo que Dios quiera. No digas eso. Eso no lo digas, hijo. Pero ay, si tuviera 40 años o 45 siquiera. Ah, entonces yo sería tu criada, ¿no? ¿No es eso? ¿Eh? ¿Y yo? Es que yo no valgo nada. Repórtate. Es que mi cara y mis colores no valen todos los dineros de este mundo. Mujer, que te van a ver los vecinos. Maldita hora. Maldita hora en que hice caso a mi compadre Manuel. Me casé contigo, ¿no? ¿Eh? ¿Lo comes? ¿No tienes la casa limpia? ¿No te pones cuellos y puños que en tu vida te habías puesto? ¿Y no llevas tu reloj? ¡Hermosísimo! Con cadenas de platas y venturinas al que doy cuerda todas las noches. ¿Qué más quieres? ¿Qué más quieres? ¿Eh? Porque yo todo menos esclava. Quiero hacer siempre mi santa voluntad. No me digas. 3 meses llevamos casados. Yo queriéndome. Y tú poniéndome verde. ¿No ves que ya no estoy para broma? ¿Tú queriéndome? ¿Qué es eso de queriéndome? ¿Qué es queriéndome? ¿Qué es? Tú te creerás que no tengo vista y tengo. Sé lo que haces y lo que no haces. Y ya estoy colmado hasta aquí. Pues lo mismo se me da a mí que estés colmado como que no lo estés. Porque tú a mí me importas 3 pitos. Ya lo sabes. ¿No puedes hablarme un poquito más bajo? Pues me decías por tonto que corriera a la calle a gritos. Afortunadamente creo que esto se acabará pronto. Porque yo no sé cómo tengo paciencia. Pues hoy no comemos.
De manera que ya te puedes buscar la comida por otro lado. Mañana. Quizá la tengas que buscar tú también. Pero el zapatero volverá. Y disfrazado. Diferencia de años, matrimonio de conveniencia. La zapatera tiene un problema con sus sentimientos encontrados. Su juventud y su carácter le crea desasosiego, pero el verdadero y puro amor le llegará con la ausencia del zapatero. A pesar de todo, la unión de ambos le da seguridad ante los demás. De puertas hacia adentro, ya lo pueden ver, pero hacia afuera, honor, recato y nada por lo que da que hablar. Dios quiera que encuentre usted a su mujer para que vuelva a vivir con el cuidado y la decencia que estaba acostumbrado. Igualmente le digo de su esposo, pero usted ya sabe que el mundo es reducido. ¿Qué quiere que le diga si por casualidad me lo encuentro en mis caminatas? Dígale usted que lo adoro. Que a pesar de sus 50 y tantos, benditísimos 50 años, me resulta más juncal y torerillo que todos los hombres de este mundo. Niña, qué primor. ¿Le quiere usted tanto como yo a mi mujer? Muchísimo más. No es posible. Yo soy como un perrillo y mi mujer manda en el castillo. ¿Pero qué manda? Tiene más sentimiento que yo. Y no se olvide de decirle que lo espero. El invierno tiene las noches largas. ¿Entonces lo recibiría usted bien? Como si fueran el rey y la reina juntos. ¿Y si por casualidad llegara ahora mismo? Me volvería loca de alegría. ¿Le perdonaría su locura? ¿Cuánto tiempo hace que se la perdoné? ¿Quiere usted que llegue ahora mismo? Ay, si viniera. Conocí a Lola Membrive, una mujer excepcional. Y en marzo de 1931 editamos unas canciones populares que yo había armonizado junto a Dolores Bulbe. Conocía como argentinita y unía sentimentalmente al torero del que les hablé anteriormente. De los cuatro muleros, de los cuatro muleros, de los cuatro muleros, mamita. De abril se proclama la Segunda República y junto a Eduardo Duarte fundé La Barraca, subvencionada por el gobierno. Estrenamos 13 adaptaciones de clásicos y estuvimos en 74 ciudades y pueblos. La Vida Sueño, Cuento de Guna y El Burlador de Sevilla, entre otros. En uno de esos viajes conocería a Miguel Hernández, el gran poeta oriolano, y también en La Barraca conocería a mi gran amigo, Rafael Rodríguez Rapún. A él le dediqué mis sonetos del amor oscuro. Empezamos los primeros ensayos, 6 de junio del 32, perdón, en La Residencia, y el 10 de julio estrenábamos en Burgo de Osma 2 entremeses de Cervantes, La Guarda Cuidadosa y La Cueva de Salamanca. Hasta inventamos un himno. La farándula pasa bulliciosa y triunfante en la misma diantral, la de López Burlón, trasplantada este siglo de locura tonante, el carro de Tespis con motor de explosión. Gracias. Alumnos de arquitectura desarrollaron los decorados y entre todos dimos forma a este proyecto que tanto bien hizo a la gente y que, bueno, con el tiempo se fue diluyendo hasta
desaparecer por completo. Podría contar infinidad de anécdotas de estos viajes, pero no me queda mucho tiempo. Fue en Granada, donde terminé mis dos obras más surrealistas y para mí irrepresentables. Así que pasen 5 años y el público. Ambas se gestaron durante mi estancia en Nueva York y marcan una tendencia en mi obra muy diferente hasta entonces. La primera la podríamos entender como una exploración humana, una leyenda del tiempo, un sueño en el que los 22 personajes se desdoblan o forman parte de ese joven protagonista. Un sueño lleno de simbolismos y momentos absurdos, pero llenos de verdad. El amor y el tiempo se funden. Me duelen las heridas que me hicieron los niños en la espalda. También a mí me duele el corazón. ¿Por qué te duele, niño? Porque no anda. Ayer se me paró muy despacito, ruiseñor, de mi cama. ¡Mucho ruido! ¡Si vieras! Me pusieron con estas flores frente a la ventana. ¿Y qué sentías tú? Pues yo sentía surtidores y abejas por la sala. Me ataron las dos manos. ¡Muy mal hecho! Los niños por los vidrios me miraban. Y un hombre con martillo iba clavando estrellas de papel sobre mi caja. No vinieron los ángeles, ¿no, gato? No me digas más gato. ¿No? Soy gata. ¿Eres gata? Debiste conocerlo. ¿Por qué? Por mi voz de plata. ¿No te quieres sentar? Sí. Tengo hambre. Voy a ver si te encuentro alguna rata. ¡No la comas entera! Solo una patita porque estás muy enferma. 10 pedradas me tiraron los niños. Pesan como las flores que anoche oprimieron mi garganta. ¿Quieres una? Sí, quiero. Con tus manchas de cera, rosa blanca, ojos de luna rota, me pareces gacela entre los vidrios desmayada. ¿Tú qué hacías? Jugar. ¿Y tú? ¿Jugar? Me iba por el tejado, gata chata, naricilla de hoja de lata. En la mañana iba a cazar los peces por el agua y al mediodía, bajo el rosal del muro, me dormía. ¿Y por la noche? Me iba sola. ¡Sin nadie! ¡Por el bosque! ¡Ay, yo también iba! ¡Ay, gata chata, barata, naricillas de hoja de lata! ¡A comer zarzamoras y manzanas! ¡Y después a la iglesia con los niños a jugar a la cabra! ¿Qué es la cabra? Era mamar los clavos de la puerta. ¿Y eran buenas? No, gata, era como chupar monedas. ¡Ay, espera! Me escapé de casa. Yo no quiero que me entierren. Agremanes y vidrios ardo donde mi caja. Pero es mejor que me duerma entre los juncos del agua. ¡Yo no quiero que me entierren! ¿Niño? ¿Niño? ¡Niño! Se hundió. Ha cogido una mano. Debe ser la de Dios. ¡No me entierres! Espera unos minutos mientras desojo esta flor. Iré solo, muy despacio. Después, me dejarás mirar al sol. Un poco. Un rayo me contempla. Sí. No. Ha sido
sido complicado representarla. Este orden político español lo censura todo. Tendrán que pasar 50 años para que ustedes la puedan revisar y entender, aunque francamente les digo que no les será fácil. Tengo que confesarle que durante mi estancia en Nueva York no todo fue agradable. Aunque a mis padres les mentía constantemente a través de las cartas y les hacía creer que todo marchaba bien. Fueron unos meses de fiesta, vida social y desenfreno en todos los sentidos. Yo me arrimé un pino verde por ver si la divisaba, por ver si la divisaba. Y solo divisé los verecos y que la llevaba, verecos y que la llevaba. Anda, jaleo, jaleo, ya se acabó el amor, todo íbamos al tiroteo, íbamos al tiroteo. En la segunda de estas obras, titulada El Público, dejo constancia de mi predilección por el teatro verdadero en contraposición a la burguesada, para mí ya totalmente desfasado. Mi estancia en La Habana, sobre todo, y las experiencias allí vividas, unidas a Nueva York, me adentran en un mundo sórdido. Y en este texto siento la necesidad de sacar a la luz ciertos aspectos personales e íntimos. Por favor, no he tropezado con una amiga en todo este tiempo, a pesar de haber cruzado más de 3.000 arcos vacíos. Un poco de ayuda, por favor. Un poco de ayuda. Y un mar de sueño. Un mar de sueño. Un mar de tierra blanca y los arcos vacíos por el cielo. Mi cola por las naves, por las algas. Mi cola por el tiempo. Un mar de tiempo. Playa de los gusanos leñadores y del fin de cristal por los cerezos. Juramiento de final. Oh, ruina. Soledad sin arco. Cada vez más gente. Acabarán por invadir mi sepulcro y ocupar mi propia cama. A mí no me importan las discusiones sobre el teatro ni el amor. Yo lo que quiero es amar. ¿Amar? Sí, un amor que dura solo un minuto. Te he esperado en el jardín. Dirás en el sepulcro. Julieta, sigues tan loca como siempre. ¿Cuándo podrás darte cuenta de la perfección de un día? Un día, con mañana y con tarde. Con noche. La noche no es el día, y en un día lograrás quitarte la angustia y ahuyentar las impasibles paredes de mármol. ¿Cómo? Monta en mi lugar. ¿Para qué? Para llevarte. ¿A dónde? Al oscuro. El oscuro es rama suave. El cementerio de las alas tiene mil superficies de espesor. ¿Qué me darás allí? Te daré lo más callado del oscuro. ¿El día? El musgo sin luz. El tacto que devora pequeños mundos con las yemas de los dedos. ¿Eras tú el que iba a enseñarme la perfección de un día? Para pasarte a la noche. ¿Y qué tengo yo, caballo idiota, que ver con la noche? ¿Qué tengo yo que aprender de sus estrellas o de sus borrachos? Será preciso que use veneno de rata para librarme de gente molesta. Pero yo no quiero matar a las ratas. Ellas traen para mí pequeños pianos y escobillas de laca. Julieta, la noche no es un momento, pero un momento puede durar toda la noche. ¡Basta! No quiero oírte más. ¿Para qué quieres llevarme? Es el engaño a la palabra del amor. El espejo roto, el paso en el agua. Después me dejarías en mi sepulcro otra vez, como todos hacen tratando de convencer a los que escuchan que el verdadero amor es imposible. Ya estoy cansada y me levanto a pedir auxilio para arrojar de mi sepulcro a los que teorizan sobre mi corazón y a los que pretenden abrirme la boca con pequeñas pinzas de mármol. El día es un fantasma que se sienta. Yo he conocido mujeres muertas por el sol. Comprende bien. Un solo día para amar todas las noches. Amor, que solo dura un momento.
y Julieta viva, alegrísima, fiebre del punzante enjambre de lupas, Julieta en el comienzo, Julieta a la orilla de la ciudad. Julieta en el comienzo, Julieta a la orilla de la ciudad. Siempre he leído en voz alta mis obras y poemas antes de su estreno o publicación. Por fin, aquella obra de la que les hablé, que formaba parte de una trilogía rural y para la cual me inspiré en un crimen en Níjar, ¿recuerda? Se estrena en el Teatro Beatriz de Madrid. Fue el 8 de marzo de 1933. Bodas de sangre. La novia escapa con su amante el día de su boda. Y a partir de ese momento, la muerte, la sangre y el odio empañan tan glorioso día. ¿A qué vienes? A ver tu casamiento. También yo vi el tuyo. Amarrado por ti. Hecho con tus dos manos. A mí me pueden matar, pero no me pueden escupir. Y la plata que brilla tanto escupe algunas veces. Mentira. No quiero hablar porque soy hombre de sangre. Y no quiero que estos perros oigan mis voces. Las mías serían más fuertes. Yo no debo hablarte siquiera. Se me calienta el alma de que vengas a verme y atisbar mi boda y preguntes con intención por el azar. Vete. Y espera a tu mujer en la puerta. Es que tú y yo no podemos hablar. Después de mi casamiento he pensado noche y día de quién era la culpa. Y cada vez que pienso sale una culpa nueva que se come la otra. Pero siempre hay culpa. Un hombre con su caballo sabe mucho. Y puede mucho para poder estrujar a una muchacha metida en un desierto. Pero yo tengo orgullo. Por eso me caso. Y me encerraré con mi marido a quien tengo que querer por encima de todo. ¡El orgullo no te servirá de nada! Callar y quemarse es el castigo más grande que nos podemos echar encima. ¿De qué me sirvió a mí el orgullo y el no mirarte y el dejarte despierta noches y noches? De nada. Sirvió para echarme fuego encima. Porque tú crees que el tiempo cura y que las paredes tapan. Y no es verdad. No es verdad. Cuando las cosas llegan a los centros, no hay quien las arranque. No puedo oír tu voz. Es como si me bebiera una botella de anís y me durmiera en una colcha de rosas. Y me arrastra. Y sé que me ahogo, pero voy detrás. Y sé que estoy loca. Y sé que tengo el pecho podrido de aguantar. Y aquí estoy, quieta, por oírlo, por verlo menear los ojos. ¿A dónde? A la iglesia. ¿En el carro? ¿Hay otra cosa? Yo no soy hombre para ir en carro. Yo no soy mujer para ir a un casamiento sin su marido. ¡Que no puedo más! ¡Ni yo tampoco! ¡Vamos! ¿Por qué me miras así? Tienes una espina en cada ojo. Yo no sé lo que pasa. Pero pienso. No quiero pensar. Una cosa así. Yo ya estoy despachada. Pero tengo un hijo. Y otro que viene. Vamos andando. El mismo sino tuvo mi madre. ¡Vamos! ¡Calla! ¡Vete! Desde aquí mire yo sola. Vete, quiero que te vuelvas. ¡Calla, digo! Con los dientes, con las manos como puedas, quita de mi cuello honrado el metal de esta cadena, dejándome arrinconada ya en mi casa de tierra. Y si no quieres matarme como víbora pequeña, pon en mis manos de novia el cañón de la escopeta.
¡Ay, te lamento! ¡El fuego me sube por la cabeza! ¡Qué vidrios se me clavan en la lengua! ¡Ya vimos el paso! ¡Calla! Porque los persiguen cerca de llevar conmigo. Pero ha de ser a la fuerza. ¿A la fuerza? ¿Quién bajó primero las escaleras? Yo les bajé. ¿Quién le puso al caballo bridas nuevas? Yo misma, ¿verdad? ¿Y qué manos me cazaron las espuelas? Estas manos, que son tuyas, pero que al verte quisieran quebrar las ramas azules y el murmullo de tus venas. Te quiero, aparta, que si matarte pudiera te pondría una mortaja con los filos de violeta. ¡Ay, qué lamento! ¡Qué fuego me sube por la cabeza! ¡Qué vidrios se me clavan en la lengua! Porque yo quise olvidar y puse un muro de piedra entre tu casa y la mía. Y es verdad, no lo recuerdas. Y cuando te vi de lejos me eché en los ojos arena. Pero montaba a caballo y el caballo iba a tu puerta. Con alfileres de plata mi sangre se puso negra. Y el sueño me fue llenando las carnes de mala hierba. Yo no tengo la culpa. Que la culpa es de la tierra, de ese olor que te sale de los pechos y las trenzas. Ay, qué sin razón. No quiero contigo cama ni cena. Y no hay minuto del día que estar contigo no quiera. Porque me arrastras y voy, y me dices que me vuelva y te sigo por el aire con una brinda de hierba. He dejado a un hombre duro, y a toda su descendencia en la mitad de la boda y con la corona puesta. Para ti será el castigo, y no quiero que lo sea. Déjame sola. No hay nadie que te defienda. Pájaros de la mañana por la noche se quiebran. La noche se está muriendo en el filo de la piedra. Vamos al rincón oscuro, donde yo siempre te quiera, que no me importa la gente ni el veneno que nos echan. Y yo dormiré a tus pies, para guardar lo que sueñas, desnuda, mirando al campo como si fuera una perra. Porque eso soy, que te miro y tu hermosura me quema. Se abraza lumbre con lumbre. La misma llama pequeña mata a dos espigas juntas. ¡Vamos! ¿A dónde me llevas? Donde no puedan ir esos hombres que nos cercan. Donde yo pueda mirar. Llévame de feria en feria. Dolor de mujer honrada, que las gentes me vean con las sábanas de boda al aire como banderas. También yo quiero dejarte si pienso como se piensa. Pero voy donde tú vas. ¡Tú también! ¡Da un paso! ¡Prueba! Clavos de luna nos hunden mi cintura en tus caderas. ¿Oyes? Viene aquí. ¡Huye! Es justo que yo aquí muera, con los pies dentro del agua, espinas en la cabeza, y que me lloren las hojas, mujer perdida y doncella. ¡Cállate! ¡Ya sube! ¡Vete! ¡Silencio! ¡Que no nos sientan! ¡Tú delante! ¡Vamos, digo! Los dos juntos. Como quieras. Si nos separa, será porque esté muerto. Yo... La obra tuvo un gran éxito y fue estrenada en Barcelona, en Nueva York y en Buenos Aires. Y allí me marché una temporada. Durante el trayecto trabajé en la segunda de la trilogía, una obra que sería censurada en España y tachada de pornografía. Todo esto unido a la firma de un manifiesto contra Hitler, Salazar, Defensa de la República con otro manifiesto y algunas afirmaciones falsas contra mí fueron convirtiéndome en una persona incómoda para los intereses políticos de la derecha del momento. Lleva un vestido verde de novela. En 1934 tuve el honor de contar con la presencia de don Miguel de Unamuno en una de las representaciones de La Barraca, en Santander. Fue en la Huerta de San Vicente donde terminé la obra tachada y moral, Hierba. Y la estreno el 29 de diciembre de ese mismo año con Margarita Xirgu en el papel principal. No ser madre provoca en Yerma
sentimiento de culpabilidad. La resignación y los acontecimientos ponen el punto trágico nuevamente. Y otras antiguas del tiempo de mi madre mucho más. Pero 2 años y 20 días como yo, es demasiada espera. Pienso que no es justo que yo me consuma aquí. Muchas noches salgo descalza al patio para pisar la tierra. No sé por qué. Si sigo así, acabaré volviéndome mala. Yo he visto a mi hermana dar de mamar a su niño con el pecho lleno de grietas y le producía un gran dolor. Pero era un dolor bueno, sano, necesario para la salud. Dicen que con los hijos se sufre mucho. Mentira. Eso lo dicen las madres débiles, las quejumbrosas. ¿Para qué los tienen? Tener un hijo no es como tener un ramo de rosas. Hemos de sufrir para verlos crecer. Yo pienso que cada mujer tiene sangre para 4 o 5 hijos. Y si no los tiene, se les vuelve veneno. Como me va a pasar a mí. ¿No sientes llorar? No. Me había parecido que lloraba un niño. ¿No así? Muy cerca. Y lloraba como ahogado. Por aquí vienen muchos niños a robar fruta. Es la voz de un niño pequeño. No oigo nada. Serán ilusiones mías. Mejor ver. Para vivir en paz se necesita estar tranquilo. Pero yo no estoy. No puedo dormir. Es que te falta algo. Dime. Contesta. Sí, siempre lo mismo. Han pasado ya más de 5 años. Yo casi lo estoy olvidando. Pero yo no soy tú. Los hombres tenéis otra vida. El campo, el ganado, las conversaciones. Pero las mujeres no tenemos más que esta de la cría y el cuido de la cría. ¿Por qué estoy yo seca? Me he de quedar en plena vida para cuidar aves. O para poner cortinitas planchadas en mi ventanillo. Todo el mundo no es igual. ¿Por qué no te traes un hijo de tu hermano? Yo no me pongo. Yo no quiero cuidar hijos de otras. Me figuro que se me van a helar los brazos de tenerlos. Juan, Juan, por favor. Yo no debo tener manos de madre. Estoy harta de tenerlas y no poderlas usar en cosa propia. Estoy ofendida. Ofendida y rebajada hasta lo último. Viendo cómo los trigos apuntan. Cómo las fuentes no cesan de dar agua. Y cómo paren los corderos, cientos y las perras. Y que todo el campo puesto en pie. Parece que me enseña sus crías. Tiernas. Adormiladas. Mientras yo siento 2 golpes de martillo aquí en lugar de la boca de mi niño. Las mujeres en sus casas. Cuando las casas no son tumbas. Cuando las sillas se rompen y las sábanas se desgastan con el uso. Pero aquí no. Cada noche cuando me acuesto encuentro mi cama más nueva. Más reluciente como si estuviera recién traída de la ciudad. ¡Ay, qué prado de pena! ¡Qué puerta cerrada a la hermosura! ¡Que pido un hijo que sufrir! ¡Y el aire! Me entrega dalias de dormida luna. Estos 2 manantiales que yo tengo de leche tibia son el
la espesura de mi carne, dos pulsos de caballo que hacen latir la rama de mi angustia. Pechos ciegos bajo mi vestido, palomas sin ojos ni blancura. Qué dolor de sangre prisionera me está clavando avispas en la nuca. Pero tú has de venir como mi niño, porque el agua da sal, la tierra fruta, nuestro vientre guarda tiernos hijos, como la nube lleva dulce. El marido es para siempre. Así lo dice el casamiento, por lo que la resignación y el falso amor es la base de la familia en estos años. Yerma mata a Juan y por lo tanto a su propio hijo. Para el estreno en Valencia esperaba a mi amigo Rapun, al que me unía una amistad muy especial, poco convencional en estos tiempos, pero nunca yo. Y esto, unido a mis anteriores fracasos personales, me llevó a escribir esos sonetos del amor oscuro de los que les hablé anteriormente. Amor de mis entrañas, viva muerte. En vano espero tu palabra escrita, y pienso, con la flor que se marchita, si vivo sin mí, quiero perderte. El aire es inmortal, la piedra inerte, no conoce la sombra ni la vida. Corazón interior no necesita la miel helada que la luna vierte. Pero yo te sufrí, rasgué mis venas, tigre y paloma sobre tu cintura, en duelo de moriscos y azucenas. Llena pues de palabras mi locura. Déjame vivir en mi serena noche del alma, siempre oscura. Tú nunca entenderás lo que te quiero, porque duermes en mí. Estás dormida. Yo te oculto llorando, perseguido por una voz de penetrante acero. Norma que agita igual carne y lucero, traspasa ya mi pecho dolorido. Y las turbias palabras han mordido las alas de tu espíritu, Señor. Grupo de gente salta en los jardines, esperando tu cuerpo y mi agonía, en caballos de luz y verdes crines. Pero sigue durmiendo. Vida mía, oye mi sangre rota en los violines. Mira, que nos acechan todavía. El 11 de agosto de 1934, en la plaza de toros de Manzanares, muere mi amigo Ignacio Sánchez Mejía, sevillano, hombre polifacético y entregado a su pasión taurina y literaria. Yo, ante tan inesperada y trágica pérdida, decidí dedicarle
una elegía. A las 5 de la tarde. Eran las 5 en punto de la tarde. Un niño trajo la blanca sábana. A las 5 de la tarde. Unas puertas de cal ya prevenida. A las 5 de la tarde. Además eran muertos. Solo muertos. A las 5 de la tarde. Eran las 5 en todos los relojes. Eran las 5 en sombra de la tarde. Que no quiero verla. Dile a la luna que venga. Que no quiero ver la sangre de Ignacio sobre la arena. Que no quiero verla. Pero ya duerme sin fin. Ya los musgos y la hierba abren con dedos seguros la flor de su calavera. Yo no quiero verla. Yo quiero ver a los hombres de Bótura. Los que doman caballos y dominan los ríos. Los hombres que les suena el esqueleto y cantan. Con una boca llena de sol y pedernales. Tardará mucho tiempo en nacer si es que nace. Un andaluz tan claro. Tan rico de aventura. Yo canto su elegancia con palabras que gimen. Y recuerdo una brisa triste por los olivos. El 12 de diciembre de 1935, estreno en el principal pala de Barcelona, Doña Rosita la Soltera, o El lenguaje de las flores. Y también en ese mismo año escribí el primer acto de Los sueños de mi prima Aurelia, pero quedará inacabado. Mi proyecto más inmediato era viajar a México y a Nueva York para estrenar mis nuevas obras y pronunciar una conferencia sobre Quevedo, pero el destino del que antes le hablaba a mi hermano, pues ha querido que hoy acabe aquí mi historia. Y aunque en un momento dado me sentí viejo y caduco, hoy, con 38 años, me siento vivo, consciente de que soy un novel y de que ahora empieza mi verdadera afición por la poesía y las letras. Me hubiera gustado envejecer junto al mar, apoyado en un bastón y con una barba blanca, popular y amado por la gente de Cádiz. Sí, sí, me hubiera gustado envejecer en Cádiz. Frasquita Alba, la vecina del pueblo de Asquerosa, era el prototipo de la próxima protagonista de la que será mi última obra y a la cual intento darle el último retoque. Se estrenará en Buenos Aires en 1945. La casa de Bernarda. Ante los acontecimientos que se adivinaban, yo decidí regresar a Granada desde Madrid. Y aquí estoy, en mi tierra. Mi cuñado y alcalde socialista fue arrestado, y más tarde ejecutado. Yo tuve varias opciones para resguardarme y finalmente decidí irme a casa de mi amigo Rosales, falangista, pero muy buen amigo. De la huerta se vivió un momento muy duro. Muy duro. Y ni el maestro Falla ni la familia Rosales pudieron evitar el fatal momento. Señoras y señores, que hoy respetuosamente han querido acompañarme en este día terrible, me guardo historia secreta. Anécdota que no tengo tiempo de contarles, pero seguro que conocerán con el paso del tiempo. Disfruten de mis pensamientos, de mi trabajo. Y de mis emociones.
No os hagáis ilusiones de que vais a poder conmigo. Hasta que yo salga de esta casa con los pies por delante, mandaré lo mío y en lo vuestro. Tengo mal cuerpo. ¿Es que no has dormido bien esta noche? Sí. ¿Entonces? Déjame ya. Durmiendo o velando no tienes por qué meterte en lo mío. Lo hago con mi cuerpo lo que me parece. Es solo interés por ti. ¿Interés o inquisición? ¿No estabas cosiendo? Pues sigue. Quisiera ser invisible. Pasar por las habitaciones sin que me preguntaras a dónde voy. No me mires más. Si quieres te daré mis ojos, que son frescos, y mis espaldas para que te compongas la joroba que tienes. Pero vuelve la cabeza cuando yo pase. Me sigues a todos lados. Te asomas a mi cuarto para ver si duermo. No me dejas respirar. Y siempre, qué lástima de cara y qué lástima de cuerpo que no va a ser para nadie. Y eso no. El cuerpo será de quien yo quiera. De Pepe el Romano, no es eso. ¿Qué dices? Lo que digo, Adela. Oye. ¿Crees que no me he fijado? ¡A la voz! ¡Mata esos pensamientos! ¿Qué sabes tú? A veces vemos a través de las paredes. ¿Dónde vas de noche? ¿Cuándo te levantas? Ciega. Debías estar. La cabeza y las manos llenas de ojos. Cuando se trata de lo que se trata. Por más que pienso, no sé lo que te propones. ¿Qué te pusiste medio desnuda, con la luz encendida y la ventana abierta? Al pasarte el segundo día que vino a hablar con tu hermana. Eso no es verdad. No seas como los niños chicos. ¡Deja en paz a tu hermana! ¿Y si Pepe el Romano te gusta? ¿Y aguantas? Además, ¿quién dice que no te puedas casar con él? Tu hermana Angustias está enferma. Esa no resiste en primer plano. Es estrecha de cintura, vieja. ¿Qué te digo yo? Que se morirá. Y entonces, Pepe, hará lo que hacen todos los viudos de esta tierra. Se casará con la más joven, la más hermosa. Y esa, ¿eres tú? Alimenta esa esperanza. Olvídalo, lo que quieras. Pero no vayas contra la ley de Dios. Calla. No calla. Métete en tus asuntos, oledora, pérfida. Sombra tuya y de ser. Vete a limpiar la casa y acostarte para rezar a tus muertos. Buscas asuntos de hombres y mujeres para babosear en ellos. ¡Velo! Para que las gentes no escupan al pasar por esta puerta. ¡Qué cariño tan grande te ha entrado de pronto por mi hermana! Es inútil tu consejo. Ya está. No por encima de ti. Por encima de mi madre saltaré para apagarme este fuego que tengo encendido por piernas y boca. ¿Qué puedes decir de mí? ¿Que me encierro en mi cuarto y no abro la puerta? ¿Que no duermo? Soy más lista que tú. Mira a ver si puedes levantar la nieve con tus manos. No me desafíes, Adela. No me desafíes, porque Poncia está al corriente y puede dar voces, encender luces, hacer que doblen las campanas. Trae 4000 bengalas amarillas y ponlas en las bardas del corral. Nadie podrá evitar que suceda lo que tiene que suceder. ¿Tú te gusta ese hombre? Tanto. Mirando sus ojos, me parece que bebo su sangre lentamente. ¡Ay, yo no te puedo oír! Pues me oirás. Te he tenido miedo, pero ya soy más fuerte que tú. ¡Qué escándalos está en mi casa! Con el silencio del peso del calor. Estarán las vecinas con el oído pegado a los tabiques. Lo han robado a usted, ese retrato de su novio. ¿Quién? ¿Quién? ¿Cuál de vosotras? ¡Contestadme! Busca por las alas. Esto tiene las alas más cortas. Pero me vais a soñar. Me hacéis al final de mi vida beber el veneno más amargo que una madre puede resistir. ¡Aquí está! ¿Dónde lo has encontrado? Estaba... Dilo sin temor. Entre las sábanas de la cama de Martín. Es verdad. Es verdad.
¡Mala puñalada de él! ¡Mosca muerta! ¡Sembradura de vidrio! ¡No me guste madre! ¡Todo lo que yo quiera! ¡Si la dejo la olla, me tienes usted! ¡Ni lágrimas te quedan en esos ojos! ¡Ay, no voy a llorar para darle gusto! ¿Por qué has cogido el retrato? Es que no puedo gastar una broma nada. ¿Para qué otra cosa lo iba a querer? No ha sido broma. Tú no has gustado nunca de juego. Ha sido otra cosa que te reventaba el pecho por querer salir. Dilo ya claramente. Calla, calla y no me hagas a mí. Porque si hablo, se van a juntar las paredes unas con otras de la vergüenza. La mala lengua no tiene fin para inventar. ¡Ándala! Otras hacen cosas más malas. ¡Silencio! Hasta que se pongan en cueros de una vez y se las lleve el río. ¡Silencio, digo! ¡Fuera de aquí! ¡Fuera! Pedrisco de odio habéis echado sobre mi corazón. Pero no soy anciana todavía. Tengo 5 cadenas para vosotras. Y esta casa, levantada por mi padre, para que ni las hierbas se enteren de mi desolación. ¡Fuera de aquí! Y no hay nada que hacer. Que tenga que ahogarse, que se ahogue. Jepel Romano es mío. Él me lleva a los juncos de la orilla. No será. No aguanto el olor de estos techos después de haber probado el sabor de su boca. Seré lo que él quiera que sea. Todo el pueblo contra mí, quemándome con sus dedos de lumbre. Perseguida por los que dicen que son decentes. Y me pondré delante de todos la corona de espinas que llevan las que son queridas de algún hombre casado. ¡Calla! Sí. Sí. Vamos a dormir. Vamos a dejar que se case con Angustias. Ya no me importa. Yo me iré a una casita sola donde él me verá cuando quiera, cuando le venga en gana. Eso no sucederá. Mientras a mí me quede una gota de sangre en el cuerpo. No a ti que eres débil. Un caballo encabritado sería capaz de poner de rodillas con la fuerza de mi dedo meñique. ¡No me levantes la voz, que me irrita! Tengo el corazón lleno de una fuerza tan mala que sin quererlo yo a mí misma me ahoga. Nos enseñan a querer a las hermanas. Dios me ha debido dejar sola en medio de la oscuridad. Que te veo como si no te hubiera visto nunca. ¡Déjame pasar! ¡Marta! ¡Pasa si puedo! ¡Abre la puerta! ¡Madre, madre! ¡Quietas! ¡Qué pobreza la mía no poder tener un rayo entre los dedos! Estaba con él, ni de esas enaguas llenas de paja de trigo. ¡Esa es la cama de las malnacidas! ¡Aquí se acabaron las voces del presidio! ¡Esto es lo que hago con la mano de la dominadora! ¡No dio usted un paso más! ¡A mí no manda nadie más que Pepe! Se acabó Pepe Romano. Atrévete a buscarlo ahora. Lo habéis matado. Es mejor así. Adela. Adela. Adela, niña, no. Llévala a su cuarto y vístela como si fuera doncella. Nadie dirá nada. Ella ha muerto virgen. Dice que ya mil veces que lo pudo tener. Y no quiero llantos. La muerte hay que mirarla cara a cara. ¡Silencio! ¡Callad, he dicho! Las lágrimas cuando estés sola. Nos hundiremos todas en un mar de luto. Ella, la hija menor de Bernarda Alba, ha muerto bien. ¿Me habéis oído? ¡Silencio!
¡Silencio, he dicho! ¡Silencio! Thank you.
¡Ah!